Bueno, pues con un día maravilloso, como lo estáis viendo, estamos llegando a mi Marbella, o por lo menos al recuerdo que yo tengo de mi Marbella. A ver esos sitios donde yo me paseaba, donde yo disfrutaba, donde yo crecí prácticamente. Y bueno, tiene una su espinita clavada, ¿no? Porque estoy segura que en Marbella vamos a tener momentos muy buenos y momentos no tan buenos. Tú, que llenas todo de alegría y juventud. Faltan los puntales más importantes de mi historia. Son mi padre, mi madre y mi hermano, con los cuales crecí aquí, viví aquí, veraneé aquí y he estado prácticamente 40 años. Marbella, la más bella. Casi he llegado aquí de milagro, porque está todo súper cambiado, la verdad es esa. Y aquí llegamos pues a la Plaza de la Lola, que es el nombre que le dieron a esta plaza cuando todavía nosotros vivíamos aquí. Mi casa es el número 4, que en realidad ya no hay casa, hay un muro blanco y las palmeras. Y la carretera pues sí, sigue siendo la misma, con los mismos chinos que nos hemos clavado tantísimas veces en las rodillas, mis hermanos y yo, por habernos caído con la bici. Es curioso que esto antes me parecía muchísimo más grande. Y a ver si está aquí mi amiga. Mira, está abierta. Bueno, pues ella me permite entrar porque es amiga mía. Muy bonito solar. Ya no hay nada, es decir, por lo tanto, tampoco siento nada. Tengo mi chiribiri aquí dentro, ¿no? Pero aquí ya no hay nada. No hay nada que me pertenezca, no. Siento que los míos están conmigo y que se han venido conmigo, pero realmente aquí ya no. La piscina estaba por allá abajo, los bungalows de mis hermanos estaban por aquí. Lo único que reconozco es aquella palmera que estaba al lado de la piscina. Creo que esta casa de Marbella tuvo su momento, su época, su gente, sus alegrías, la guitarra de mi padre, la guitarra de mi hermano, nuestros primeros amores, nuestros hijos. Pero hay que cerrar página y seguir mirando para adelante. Y Marbella seguirá en el corazón pues de todos los que hemos vivido aquí. Pero como una etapa más de una vida de una persona y yo creo que sin más drama. Y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Así de claro. Adiós. Pues aquí estamos, en la playa. Nosotros, la familia Flores, siempre hemos sido mucho más de playa que de montaña. Yo creo que mi madre escogió este sitio, Marbella, porque precisamente tenía eso. Tenía playa y este mar Mediterráneo que tantas veces yo le he cantado en esa canción de Serrat. Aquí veníamos, pues, desde que éramos muy pequeños. Aquí han crecido mis hijos, aquí jugábamos.
Y la verdad es que éramos de pocas bromas en el agua. Y éramos de tomar el sol, de cogernos las hamacas, ponernos lo más cerca posible de la orilla y allí como los lagartos, al sol, embadurnadas de crema. Yo me ponía además una crema que se llamaba la de la vaca, que después por eso me han salido manchas en la cara, porque es que era pues como si fuera vaselina, ¿no? Y como además somos muy morenos de piel, pues claro, no nos poníamos colorados nunca. Entonces yo me ponía vaselina y se me ponía todo esto coloradito, estaba monísima, pero claro, la piel tiene memoria y con el tiempo luego me han salido alguna mancha que otra. Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Y aquí hay un chiringuito, que es donde veníamos siempre. Sigue estando. Al sombrero, al sombrero. Nos tomábamos nuestro aperitivito, que mi padre lo preparaba allí. Nos silbaba, decía, venga, al aperitivo. Así que vamos a repetir, aunque no esté mi padre, estoy yo. Vamos. A ver si está Juan por aquí. ¡Elolita! ¡Qué de tiempo sin verte, por Dios! ¿Tú qué haces por aquí, eh? ¿Cómo estás? Yo sabía que La Flore no podía vivir sin Marbella. Hombre, y Marbella no puede estar sin Flore. Marbella sigue estando en mi corazón y tú eres uno de los que están en mi corazón. Él es Juan Brea, dueño de este sitio, del sombrero, donde hemos pasado muchas tardes, muchas noches, mucho arte, mucho cante, porque además canta divinamente. Él hace sus jalitas por ahí de cantador. Bueno, pues vamos a sentarnos, ¿no? No tienes ni una lata. Ah, sí, a ver. Sígueme. Que aproveche. No, gracias, bonita. Fíjate que esto es un museo. Hombre, ya ves. Sí. Mira. Ahí tiene a tu querida madre. Aquí estamos hablando del Beni de Cádiz, mi padre, mamá. Tu madre. Ahí, delante del sombrero. Mamá allí, delante de la barca. ¿Te acuerdas de esta? Oye, a ver. Cuando tú eras de madre, en interview. Ay, mira. Este es Nico. Y este es mi padre, que está aquí al lado. Sí, este con 6 meses. ¿Qué edad tiene ahora? Ahora lo vas a ver. ¡Nico!